Bueno, pues, Noel, vámonos hacia un mundo mucho más tenebroso. Tenebroso, no sé cómo llamarlo, misterioso. Desde luego, nos llegó esta historia del gabinete de expertos y la ampliamos porque hay veces que entre los cientos de casos que llegan, algunos por su crudeza al describir, por la fuerza de las imágenes, nos hacen dar un brinco y decir, oye, esto tenemos que hablar directamente con las personas que lo vivieron. Una guardería, un lugar en Cataluña, unas maestras realmente impresionadas y una serie de hechos que tenéis que juzgar con nosotros porque son, como mínimo, alucinantes. Claro, siempre se ha hablado de los niños y de su poder para observar cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo digo, solo pude estar 5 minutos con mi hija, pero no lo voy a olvidar en mi vida, los 5 minutos con mi hija en brazos, viendo algunas figuras. ¿Cómo? No tienen miedo a nada, ¿eh? Y los niños no suelen tener miedo a nada. A ver ese tipo de figuras, sí, por casa. Pero tampoco los niños, me di cuenta, tenían mucho miedo, ¿eh? No. Los niños cogía el Yeti y era como un peluche, ¿eh? Y señalaba otras cosas. Es decir, los niños tienen un mundo que quizás se lo pervertimos nosotros con nuestros miedos y nuestras oscuridades y nuestros noes, ¿no? Pero ellos, yo creo, que no tienen miedo. Ahora, muchos niños unidos, es posible que vean muchas más cosas, que su poder de captación, su parabólica, sea mucho mayor. Quizás se explique esto que nos va a contar Javier Pérez Campos, esta investigación que nos lleva 30 años atrás, ¿no?, prácticamente. Sí, para conocer esta historia tenemos que viajar a la Barcelona de 1981, un caso extraño como pocos, porque hemos visto sucesos en los que los niños tienen esa relación con el misterio, esa relación que parece que cuando pasa el tiempo van perdiendo hasta desconectar por completo y dejar de tener este tipo de visiones, amigos invisibles, que llaman algunos. ¿Pero qué pasaría si de pronto 10 niños vieran exactamente lo mismo y 2 adultos también vieran algo en ese momento? Pues tenemos que imaginarnos a 2 personas, la testigo que está en ese momento nos lo cuenta su hermana, porque ella quedó tan atemorizada que aún 30 años después es incapaz de pronunciarse respecto a esta historia, porque veremos que la marcó profundamente. Pero estas 2 personas están en una guardería de Barcelona, una guardería que no es una guardería al uso, es una casa antigua, una casa pues que podemos imaginar, ¿no?, de los años 80, pero que no era de reciente construcción y que en ningún momento llegaron a conocer su historia, pero desde un principio allí empiezan a vivir fenómenos extraños. Es la hora de la siesta y esto es cómo empieza esta historia. Mi hermana y la otra chica, que era mayor que ella y era la responsable, digamos, de la guardería, estaban en el pasillo, pues charlando, y de repente pues vieron un fogonazo, como una llamarada muy grande en medio de la cocina, como un resplandor muy grande. Pues claro, enseguida fueron a la cocina para ver qué podía haber sido aquello, si se habían dejado algo en el fuego. Como siempre con Javier, vamos diseccionando las historias y aportando lo que podemos. Hay mucha fenomenología, alguna muy extraña, a mí me puso los pelos de punta leer alguna de estas cosas parecidas muy de niño. El caso de la llama de Cádiz de 1921, debajo de una cama veían un resplandor, una niña que cuidaba a otra niña y desde la otra habitación veía esa especie de luminaria en una casa sin luz ni agua. Los resplandores, decía por ejemplo el mítico Germán de Argumosa, ejercían, dicen, yo no lo sé, el mismo efecto de inicio de un fenómeno, ¿no? A veces un resplandor, una llama que no quema, una especie de bola de luz en una casa, en el interior de una casa, significaba en ocasiones que una serie de acontecimientos estaban por venir. Y aquí parece que esto ocurre, ¿no, Javi? Porque es una señal inicial. Sí, ellas en un principio ven esa especie de luz que parece surgir de la nada, porque cuando llegan a la cocina se dan cuenta de que ese resplandor no ha surgido de ninguno de los fogones, sino del centro de la cocina, donde no hay absolutamente nada que lo pueda haber provocado. Cuando llegan allí no encuentran indicios de nada que pueda explicar de forma racional qué es lo que ha ocurrido, pero es que justo en ese momento, con ellas asustadas por lo que acaban de ver, la cosa parece que sigue aumentando de intensidad. Salieron de la cocina y pues aquello pues comentando, ¿no?, pues qué puede haber sido y no sé qué. Y de repente empezaron a oír pues como ruido de pasos y como las manecillas de la puerta, como si alguien intentara abrir una puerta. Los ruidos les daba la sensación de que provenían del aula, de la clase donde estaban los niños durmiendo. Entonces mi hermana dijo, bueno, pues a lo mejor es algún niño que se ha despertado ya y están intentando salir al patio.
se fue al aula a ver y observó pues que algunos de los niños estaban despiertos y otros estaban durmiendo. Pero los que estaban despiertos no se habían levantado ni nada, seguían ahí tumbaditos, tapaditos con su sabanita, estaban tranquilos. Ellos, estas dos compañeras, despiertan al resto de niños que aún seguían durmiendo, los sacan al patio para que puedan jugar y además aprovechen para recoger unas hojas que hay esparcidas por el suelo de ese patio, papeles de periódico, papel de seda que utilizan para hacer collages, muy típicos, ¿no?, de las guarderías. Y en ese momento su compañera se mete en una sala que tienen habilitada como un aula con ventanas a ese patio, para ella poder seguir trabajando mientras de alguna forma vigila a los niños. Y es en ese momento cuando parece surgir una figura que no pasó tan desapercibida como quizá ella pretendía haber pasado. Ella se quedó sentada en otra aula que había, que daba al patio también, tenía como tres ventanales grandes, de tal manera que ella desde la clase los veía perfectamente, los controlaba, pero sin estar con ellos. Y de repente su compañera, que también estaba en la misma clase, que estaba empezando a recoger con la escoba y eso, vieron pasar una sombra que salía desde la clase, digamos, donde dormían los niños, y atravesaba todo el patio y desaparecía por la pared del fondo que daba a la calle. Este patio pues tenía unos muros pues aproximadamente de 4 metros de altura, con lo cual era imposible que una persona se colara por ahí. Describen entonces lo que ellas ven es una sombra negra, algo que nos suena, ¿no?, de haber escuchado en otros casos, una sombra que además no va pisando el suelo, que parece ir levitando. Ellas en ese primer momento no pueden contrastar este detalle porque desde la ventana no llegaban a ver los suelos de los pies de esa figura, pero sí que la ven claramente cruzando el patio y en ese muro de 4 metros de altura parece perderse. Lo extraño es que en ese preciso instante los niños que estaban jugando tranquilamente en el patio reaccionan de una forma bastante extraña. Antes de tener tiempo de reaccionar, ya empezaron a escuchar a los niños que lloraban, que gritaban. Entonces pasaron por la clase donde los niños dormían, abrieron la puerta y salieron al patio. La primera sorpresa que se llevaron fue que no había ni un solo papel, ni uno. Ya enseguida los niños empezaron a hablar. Los niños empezaron a hablar, ¿y qué decían esos niños? Bueno, el detalle, por ejemplo, de los papeles es un detalle en el que la testigo me hacía hincapié, ¿no? Porque recuerda que esos muros eran de 4 metros de altura, además no había, parece ser, una pizca de viento, nadie había visto esos papeles que estaban dispersos por el suelo del patio, no estaban en ninguna papelera y en ningún sitio. Y de pronto los niños empiezan a describir cosas muy parecidas, empiezan a contar que acaban de ver algo que les ha atemorizado hasta tal punto de llorar por el miedo que les ha dado, y ellas, para no contaminarlos entre sí, uno a uno prácticamente empiezan a preguntarles qué es lo que ha visto, y de esta forma empiezan a conocer detalles muy interesantes. Fueron cogiendo niño por niño, pues más o menos habría pues unos 10 niños más o menos. Uno decía que había venido un señor muy negro, muy feo, otro, bueno, todos coincidían en que era muy alto, muy grande. A la pregunta, ¿por dónde ha entrado?, todos indicaban la puerta, que estaba cerrada con llave y que daba a la clase donde dormían. ¿Y por dónde ha salido?, ¿por dónde se ha marchado? Y señalaban todos la pared del fondo, donde exactamente lo mismo que habían visto ellas. 3:25, la Carmen hacía otra expresión, porque esto, ¿verdad?, ¿qué de niño es eso, no? ¿Cómo describen, no como un fantasma, sino como algo que les da miedo, un señor muy alto, muy negro y muy feo, y por dónde ha ido? Y estoy imaginando ahora mismo la escena de las dos pobres profesoras interrogando uno al niño casi para cerciorarse de que si lo que han visto, lo que han visto ellas, si es verdad o no también, ¿no? Ellas empiezan, claro, a preguntar para saber si pueden ofrecerle algún detalle. Les llama la atención que los niños dicen que ese hombre volaba, que no pisaba el suelo, como si levitara, ¿no? Ellas... Hablamos de varios niños, no uno ni dos. Sí, 10 niños, hasta 10 niños describiendo exactamente lo mismo. Incluso alguno llega a decir que ese señor ya les había despertado de la siesta.
casi precisamente en el momento en el que ellas ven aparecer esa luminaria de la cocina. Y es entonces cuando se produce casi el detalle más inquietante de toda esta historia, y es que alguno de los niños parecen hablar de esta figura como si la reconocieran de otros momentos de ese paso por esa guardería. Y lo que más les llamó la atención a mi hermana y a su compañera es que algunos de ellos hablaban de él como si no fuera la primera vez que hubiera estado allí, como si les resultase familiar, porque además unos decían un señor, pero había otros que se referían a él diciendo ese señor, como haciendo referencia a alguien que les resultaba conocido, como si en otras ocasiones hubieran estado. Y luego lo más impactante o lo más así, una niña que se quedó como oída, rara, ¿no? Y a todo lo que le preguntaban, solamente contestaba una frase, decía, ha venido el señor de amor. Ha venido el señor de amor. Esa es la palabra que ella repetía una y otra vez y se refería en esa figura que cruzaba un patio y que volaba. O sea, un absurdo sobre el absurdo. Pero 10 niños, algunos de ellos con histeria, llorando, y me estoy imaginando el papelón de las dos profesoras, ¿no? Claro, 10 niños, dos adultas que también han visto algo muy extraño, hablan de ese señor amor, señor de amor, no saben si es un apellido o si puede ser un concepto o algo que ellas en ese momento no entienden, algo que esta historia cada vez les va produciendo más pánico. Y de repente los niños que están en el patio dicen algo que termina de impactar a estas dos mujeres, ¿no? Y es que ese señor parece que se ha llevado también los papeles que estaban en el patio. Los papeles que, por supuesto, como te decía antes, no habían aparecido por ninguna parte. Esta mujer, la hermana de la persona con la que estábamos hablando, llega a su casa atemorizada, con un ataque casi de ansiedad, y lo que ocurre a partir de ahí, Iker, es muy curioso, porque de pronto sale a la luz que alguien ya conocía la historia de esta sombra. Mi hermana llegó a casa hecha polvo, evidentemente llorando con un ataque de ansiedad. El jefe, el propietario de la guardería, en ese momento, cuando ocurrieron los hechos, estaba de viaje. Le llamaron por teléfono, le dijeron que tenía que volver, que había problemas, que habían pasado cosas y, bueno, más o menos por encima le explicaron, pero tampoco demasiado, ¿no? El propietario pues les dijo pues que al día siguiente volverían él y su esposa y que, bueno, que ya hablarían. Entonces, al día siguiente, cuando vino el dueño, se presentó en la guardería, mi hermana y su compañera le explicaron todo lo que había pasado. Y bueno, la sorpresa fue mayúscula cuando el dueño de la guardería les dijo, ahora entiendo por qué mi mujer no quiere venir aquí a trabajar, porque por lo visto les contó que su mujer, antes de que ellas trabajasen allí, pues estaba ella en la guardería, se ocupaba ya de los niños, y muchas tardes, pues cuando los niños se acostaban a dormir la siesta, más de una vez había visto una sombra en la habitación entrar, había oído pasos, había visto cómo la puerta, la manecilla de la puerta se abría. No sé qué puede ser esto, pero da mucho miedo, ¿eh? Sinceramente lo digo. O sea, ya cuando recibimos el testimonio por escrito y acaba abruptamente, con un impacto brutal para la hermana de esta mujer, que hemos entrevistado y le agradecemos la amabilidad y los detalles. Su hermana le ha narrado todo con detalle, pero no quiere saber nada. Y la guardería, que ya tenía al parecer ese pasado de más acontecimientos, acabó cerrando, ¿no? Acabó cerrando y solo unos días después de que se produjera esta última visión. Quizá porque los padres de los niños, que habían escuchado los testimonios de los niños, dejaron de llevarlos a ese lugar, no lo sabemos, es una hipótesis, ¿no? Pero la hermana de esta chica también dejó de trabajar allí, absolutamente impactada por lo que vivió, como te decía al principio, marcada también. Parece ser que desde entonces y hasta ahora es bastante habitual que en mitad de la noche esta mujer se despierte y tenga lo que durante años investigadores han estudiado, ¿no? La parálisis del sueño, el momento en el que a los pies de la cama aparece alguien. En este caso, precisamente igual que la historia que estábamos contando, una sombra, una gran sombra negra que parece vigilarla desde los pies de la cama. Claro, hay que imaginar a esos padres que llegan y que los niños llorando le cuentan que han visto una sombra,
que levita o no, una niña menciona el señor de amor, que claro, que eso es polémico y uno puede pensar enseguida en si ha habido algún tipo de abusos sexuales, de lo que sea, porque es lógico, ¿no? Los niños, ¿qué están contando? Están contando que un adulto o una cosa incomprensible, porque nadie puede pensar en un fantasma, ha pasado por ahí o ha hecho algo. También qué duro para esas profesoras explicar que ellas también lo han visto, que es un fenómeno que ha cruzado el patio y que ya los niños se habían visto anteriormente. Desde luego, Carmen, yo creo que es uno, en cuanto a iconografía de misterio, como decimos muchas veces, de los más raros y más complejos que hemos contado, ¿eh? Primero por los 10 alumnos, 10 niños, con lo que son los niños, el interrogatorio, las dos profesoras, una de ellas puericultora y otra profesora, desde diferentes puntos de vista. O sea, ¿y qué ha pasado ahí? Pues no se sabe lo que ha pasado, lo que pasa es que alguien ha visto, y además la mujer que no quería trabajar allí, la dueña de la guardería, que había visto lo mismo, no se lo había contado a las otras, pero no quería seguir trabajando. Hay un oyente que nos da un dato, que yo me he quedado, estamos hablando del señor de amor, ¿no? O señor amor, y dice Joan Josep Fontanet, quizás querían decir señor de la muerte en catalán. Pues sí, se ha hecho un poco así el silencio porque de verdad todos hemos como caído, ¿no? Pero esa niña lo repetía. Sí, esa niña además era como si lo conociera, porque hablaba de él como si lo hubiera visto en otras ocasiones. Es que en ese momento preciso ocurre algo muy curioso. Había niños que se referían a él, como decía, como si ya lo conocieran de antes. Pero no es hasta ese momento, hasta el momento en el que varios aseguran verlo, incluyendo a estas dos adultas, cuando de repente hablan de él con absoluta naturalidad. Las dos adultas, desde dos puntos de vista diferentes, ven la sombra vagando y que se mete dentro de un muro. Cruza ese muro, además sin ningún tipo de problema, y como decíamos, bueno, ellas también en un momento determinado van a cerciorarse de que no hay ninguna ruptura o algún lugar por el que alguien se pueda haber colado, y es que incluso hay algunas puertas que esa figura cruza que habían estado cerradas con llave y que ellas tienen que abrir para ir en busca de esa figura que por supuesto no aparece en ningún momento. En la provincia de Barcelona, si no me equivoco, sí. Una guardería, un lugar tan inocente, y los niños son testigos de esto, y además no nos extraña que luego se convierta en un auténtico problema. ¿Cómo explicar esto a los padres? Claro, te llegan ahí 20 padres y explícales que los niños han estado en un estado de histeria porque han visto un fantasma o una figura y que ellas también lo han visto. O peor, algo más terrenal, el señor de amor, que los niños le expliquen, sí, eso sí. Y se piensen pues que hay determinados tipos de abusos, que eso ya sí puede, claro, ser un problema y ellas, muy grande. Claro, eso es. Ellas además, esta chica en concreto nos hablaba de que ellas tuvieron ciertos problemas para cuando llegaron los padres, los niños, algunos de ellos continuaban en ese estado un poco de histeria, de niños que están llorando todavía asustados, pero es que también esta mujer también estaba en ese estado, o sea que tampoco podía contar demasiado, así que es la otra, la que queda, la que tiene que explicarle a los padres un poco lo que ha ocurrido, siempre intentando calmarlos. Y luego una cosa que es interesante, esto nos llegó al gabinete de expertos, a esa sección que hemos abierto en Cuarto Milenio y que estamos abrumados porque es que son cientos de casos, muchos muy parecidos, hay incluso patrones comunes. Nunca, yo desde luego en mi vida de estudioso, curioso, investigador, periodista, como quieran llamarlo, como queréis llamarlo, de estos temas, nunca he visto tal aluvión de casos. Lo que ha llegado ya da para varias temporadas, yo no sé qué vamos a hacer. Es como lo que ha pasado en la exposición, ¿no? Pero con casos, con nombres y apellidos, documentos, y dices, bueno, pero se ha abierto aquí la caja de Pandora, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente que lleva estas historias? En este caso, la hermana cuenta porque su hermana es incapaz de contar, porque le ha tocado de verdad, porque estos casos no son, uy, qué bonito caso, qué misterio. No, no, es que esto es un trauma para esa señora. Y le acompaña 31 años después el trauma. Sí, 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 hasta el punto de no querer hablar. Y bueno, en este caso al menos sí que nos comentaba que cuando ella escribió el email relatando lo que le había contado tantos años atrás, al menos en este caso, después de 30 años sin volver a mencionar el tema, sí se prestó a leer el email y incluso a añadir algún dato que la hermana no recordaba. Es decir, que hasta ese punto le marcó la historia que seguía recordando pequeñísimos detalles que la hermana había pasado por alto. O sea, que gracias. Por esos niños hoy en día adultos puedan recordar esa historia. Pues de verdad, qué gran idea. Si alguno de esos niños que puede tener
es increíble, uno de esos niños puede tener hoy pues prácticamente 37 nuestra edad, nuestra edad prácticamente. Pues por favor, si alguien recuerda estos hechos, sería realmente interesante poder hablar con ellos, claro que sí, sería un placer y sería muy interesante, porque pocas veces se ha dado un caso tan complejo de visiones al mismo tiempo, ¿no? Lo dejamos ahí, es la historia de una guardería. Claro, la pregunta que se hace toda nuestra audiencia es ¿qué pasó en esa guardería? Vamos a ver si podemos averiguarlo. Gracias a esta mujer, a Ágata, por mandarnos toda esta información de su propia familia, ¿no? Este es el ejemplo. En las familias españolas, imaginaos a nivel mundial, se guardan muchos secretos, se guardan muchas historias. Y a veces ni siquiera el protagonista, sino alguien de la familia es el que se anima y dice, venga hombre, esto hay que contarlo, ¿no? Y así nos llega. Y así quizá podamos reabrir el caso. Lanzamos el llamamiento. No sé si podemos dar más datos sobre dónde estaba la... ¿O es delicado, Javi? Bueno, digo por si alguien se identifica con esta historia y dice, oye, es que yo estaba allí. Bueno, es el barrio de Orza, es lo que... Orta, ¿verdad? En Barcelona. Claro, y es lo único que sabemos. El nombre de la guardería también lo tenía esta familia, pero de momento prefieren reservarlo porque creen que es un tema delicado, pero sí que es cierto que ellas... recuerdan todo esto y nos enviaban el caso para ver si de alguna forma podíamos enviarles pues algún detalle, algún dato, y también recurrieron a grupos de investigación de la época, a grupos importantes de parapsicología de los años 80, que también es cierto que metieron bastante miedo en el cuerpo a esta gente, hablando de demonios incluso. Oh. Y bueno, es una pues de las causas por las que... Qué raro. Vamos a hacer una cosa. Si alguien recuerda algo en una guardería en Horta, año 81, Javier... claro, los niños eran muy pequeños, pero ¿y esos padres? Esos padres pueden quizá contarnos parte de la historia, porque un niño, y yo prefiero, con 6 años o 5 años, igual ya ha olvidado esa historia, aunque es muy difícil, porque como vemos, la protagonista, no es que con el misterio pasa una cosa muy rara, y pasa muy habitualmente, y lo hemos visto en testimonios, puede haberse olvidado alguna otra cosa del cerebro y del pasado, pero el encuentro con lo misterioso a veces se convierte en más nítido con el tiempo, es decir, se amplifica la conciencia y eso no se olvida nunca. Ahí está la investigación. Horta, Barcelona, año 81, una guardería. Más no podemos hacer. Gracias a esta mujer por darnos los datos. Es un caso increíble. A ver si sabemos más, ¿de acuerdo? Abrimos la investigación y lo que abrimos ahora, a las 3:39, es ese viejo cajón desastre, ese lugar donde cabe de todo, mito, leyenda, verdad, créalo o no, con Diego Marañón, aquí, en vivo con nosotros. Diego, digno de un créalo o no esta historia, ¿eh? Totalmente, totalmente. A ti no sé si te pasa eso de que tú has escuchado muchas cosas, pero que siempre hay historias que en su presentación, en su testimonio, dices, bueno, esto es totalmente novedoso, esto es increíble, ¿no? El testimonio sigue sorprendiendo en ocasiones. Sobre todo cuando se trata de niños. Yo cuando Javi ha comentado que todos los niños señalaban con el dedo por dónde entraba y que todos los niños a la vez señalaban con el dedo por dónde se iba, la verdad es que un escalofrío sí que me ha recorrido. Y escalofríos muchos provoca Diego Marañón cada semana con su extraña, ¿no? Extrañísima sección construida. En el fondo, Diego, tú sabes de qué hablo. ¿De dónde saca las historias? La gente dice, ¿de dónde saca las historias? ¡Qué ingenio! No. Ingenio no. Hay un libro encuadernado en una extraña piel. Y ahí vienen las historias. Ahí vienen las historias. La última tenía que ver con... ¿podemos resumirla en titular? Podemos, si quieres. Lo escuchamos en un corte, además, de... Venga. La fantástica película Four Rooms, muy divertida, y todo el mundo escuchando este corte se va a acordar de lo que hablamos la semana pasada. ¡Ted! ¿Pero bueno, qué quieres ahora? ¿Quién se ha muerto? No lo sé, pero está en mi cama. ¿Qué? Pues que hay un cadáver en mi cama. ¡Chorradas! ¡No es más que tu hermano, que está como un tronco! No, el cadáver de una mujer está dentro de la cama, en el somier. ¿Has visto el cuerpo? ¡Sí! ¡Imposible! Sube aquí ahora mismo y llama a la policía, porque hay un cadáver en mi cama. Huele horrible y su pinta es aún peor. Y si no nos ayudas, mi padre te va a tumbar al lado de ella. ¡Claro que voy a subir ahí inmediatamente! Y si no hay un cadáver en esa habitación, para cuando yo llegue, conseguiré uno, el tuyo. Escena cinematográfica y tú planteabas el misterio en una especie de cuestión, ¿no? ¿Es posible esto?
¿Es posible? Esa era la pregunta. Yo no sé lo que ha contestado la audiencia. Un cadáver en la cama, en un hotel en concreto, ¿no? Sí, en un hotel, a modo de sándwich, entre el colchón, entre los tejidos del colchón, entre los muelles, entre ese algodón apretujado, si podía haber algo más que ese material. Y luna de miel encima. Y luna de miel, por ejemplo. ¿Y si era viscolástico? ¿Qué sabemos? Bueno, vamos con la encuesta, lo que ha opinado la gente. Una habitación de muerte, nos lo comentaba Diego, que la gente se cree que es verdad. 58,8% ha estado ahí. Verdad. Frente a 41,2% que opinan que no, que es falso. Pero es que debe hacer el contrarreto. Ya con la encuesta, por supuesto, oráculo Noel Calero, con su pulgar a modo de César, ¿esta historia del cadáver en la cama es real o no? Por supuesto, Noel, siempre certero, dice que no, que imposible. ¿Diego? Pues, Noel, esta historia no ha ocurrido, pero no ha ocurrido ni una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino varias veces. En el año 2010 ocurrió dos veces, por ejemplo. Mira que Noel, como siempre, ha estado directo. O sea, que no, que imposible. ¡Pum! Lo que dice Noel es al revés. Nada, o sea, en las historias de Créalo o no, fíense, yo tampoco, fiados de lo que diga Noel al revés. Fíjate, en el año 2010, que es, nada, hace dos años, el 17 de marzo de ese año, ocurrió en un hotel de Memphis, se encontraron el cadáver de una enfermera en medio del colchón de ese hotel. Pero ojo, porque ese mismo año, Iker, en 2010, el periódico El Día de Canarias... En Canarias, aparecía... Pero no estamos hablando, permíteme, Diego, porque esto es importante. Sí, sí. No estamos hablando de un cadáver en la cama. No. Sino un cadáver dentro del colchón. Sí, efectivamente, ahora te cuento. Sí, no es que tú abras la cama y te encuentres eso. En el pastel. No. Lo que ocurrió en Canarias... Y el titular dice, los forenses calculan que el cadáver estuvo 8 meses oculto entre colchones. Madre dice. Mía, pero si es, tiene que soltar líquidos y de todo al hacer las camas. Ahora te cuento, ¿cómo? Porque espera, algo de eso espera, hay. Espera. En Canarias, ¿eh? En Canarias. No vamos a decir el nombre de la pensión, creo que no procede, francamente. Y encima con el calor. Con el calor. Fíjate lo que dice... Seguro que es una pensión en la que está Pablo Villarrubia, seguro. Resulta que en esta pensión, concretamente en la habitación 302, tenemos el dato, lo que tenía esta pensión de peculiar es que no había un colchón en cada cama, sino dos colchones, uno encima de otro. Bien, el cuerpo estaba, pues eso, a modo de sándwich, como bien decíamos el otro día, entre colchón y colchón teníamos el cuerpo de... Pero entonces no hacían la cama en 8 meses. Bueno, yo te cuento lo que decía el artículo. Escuchemos porque es de alucinar. Sí. Dice, el cuerpo sin vida de esta persona permaneció entre dos colchones de una habitación de la pensión XXX en Santa Cruz de Tenerife durante 8 meses sin ser descubierto, según las conclusiones de los peritos forenses. Los forenses explicaron que al llegar a esa habitación se encontraron con dos colchones, uno encima de otro, y al pie de ellos había unos huesos pequeños en el suelo. Al levantar el colchón superior hallaron una colcha, Stoiker, te va a encantar, una colcha que cubría el cuerpo, a la que denominaron sábana santa, pues se veía perfectamente el contorno humano. Hombre, Diego, tanto como encantar, pero de verdad, o sea, sábana santa, de que se había quedado impregnada la imagen. Ojo, que es toda una idea, una teoría vieja sobre la sábana santa, que por cierto, no está en la exposición la sábana santa porque nos la robaron. Sí, nos la mangaron. Nos la robaron. En fin. Plató. Porque es una pena la sábana santa, pero una de las teorías indicaba eso, ¿verdad? De líquidos de la muerte mezclados, sí, con incienso, sí, con mirra, con diferentes elementos, sí, lo que ¿no? Se ponía para lavar a los cuerpos. Y entonces que eso había dejado una marca muy fuerte, ¿no? Y le llaman en Canarias... ¿Estamos hablando de qué fecha, Diego? Permíteme. No tengo ahora mismo el día... Sí, perdón, 1 de noviembre de 2010. O sea, hace nada. Nada. Hace 2 años. Un poquito más. Y le llaman sábana santa porque se ha quedado la efigie del muerto. Claro, los fluidos corporales con el calor de los dos colchones. Pero vamos a ver, entonces no hacen la cama o no mueven la cama en 8 meses. O probablemente esa habitación no se alquiló en 8 meses. No me lo creo. No hay más datos. Que la pregunta es por qué. Que la pregunta es por qué. Pero sí, hay más datos. ¿Y qué se supone el cadáver? Bizarra, ¿quién era? Muy bizarra, Iker. Si no era pequeño, no era un niño, ¿no? Sí, no, el cadáver era pequeño, pero de una estatura, digamos, pequeña, de una persona de estatura pequeña. Hay un dato rarísimo, que en la misma noticia se dice que el fallecido tenía en la boca folios arrugados, los cuales seguramente fueron colocados antes de la muerte. Y te diré más, ¿sabes que en algunos hoteles, como muestra de cortesía, a lo mejor te ponen un caramelito
o un bombón encima de la cama. Bueno, esto se descubrió porque en lugar de eso, lo que aparecía sobre la colcha, sobre ese edredón, eran algunas cucarachas y huevos de estos insectos, así como otros tipos de fauna cadavérica. Repito, diario, el día 1 de noviembre 2010. Por cierto, 1 de noviembre. ¿Y no hemos sabido nada más, Diego? O sea, ¿nadie ha dado identidad de este cadáver? Esto parece en las Islas Canarias una pensión y nadie sabe nada más. Nada más hasta el día de hoy. ¿La pensión sigue abierta? ¡Guau! Wow. No tengo el dato. Oye, hay que saber algo más, ¿eh? ¡Qué miedo! Porque esto ya te deja... Esto es mucho peor que el cebo que lanzaste como leyenda urbana. Uh-huh. O sea, la realidad de este, créalo o no, es mucho peor. Es, desde luego, es una de las más... extrañas, desde Heavis. Luego, extrañas e increíbles. Bueno, a ver si alguien tiene más datos. Hemos, puesto aquí nunca. Lanzamos la historia del créalo o no, que es de verdad, por desgracia. Y si alguien recuerda el caso, yo, me extraña que José Gregorio González y compañeros no sepan algo, les preguntaremos. Si saben algo, se pondrán en contacto de inmediato. Qué historia, ¿no? Folios en la boca, eso parece como de un rito o de un ajuste de cuentas, Y luego, en mitad de dos colchones, en una habitación cerrada. Qué raro es todo, qué raro es todo. Bueno, pues seguimos pasando el folio de ese libro encuadernado en una extraña piel y nos encontramos con la siguiente historia, ¿no? El siguiente reto. Con la siguiente historia que, una vez más, vamos a coger una de esas paradigmáticas. En cuanto tú abres un libro de leyendas urbanas, pues tenemos a la chica de la curva, tenemos a dos o tres más y tenemos inevitablemente la historia, por ejemplo, Iker, de un chico que durante un viaje de fin de curso, durante una noche más o menos de diversión, sale a una discoteca, sale a beber con sus amigos, bebe un poquito más de la cuenta, entabla amistad a lo mejor con una chica que parece muy amable. De repente todo se empieza a nublar y lo último que recuerda esa persona es que se despierta en una bañera cubierto de hielo. Él se pregunta cómo ha llegado ahí, se incorpora de esa bañera, está prácticamente congelado, pero se da cuenta de que hay algo que le pica a un lado de la espalda. El hombre acierta a tocarse, nota que hay algo extraño ahí, pero la zona está insensibilizada por el hielo. En el baño hay un espejo, ese hombre se gira y se da cuenta de que tiene justo en el lado izquierdo, sobre su cintura, una cicatriz. Un examen médico, Iker, va a revelar que lo que le ha pasado es que le han extirpado un riñón. Esta historia, como digo, paradigmática de las leyendas urbanas y presente en los libros de Brumban, de Antonio Ortiz, Josep Samper en España, de todos los grandes clásicos de las leyendas urbanas, es la que esta semana vamos a poner sobre la mesa en el Créalo o No y en 7 días, si quieres, resolvemos. Extracciones forzosas de órganos. ¿Realidad o ficción? Francamente, alucinante, ahí lo dejamos, es una de las grandes, grandes, grandes leyendas urbanas. Ahora, ¿os imagináis que sea verdad? Yo espero que no, de verdad, porque es algo tan horrible, sobre todo lo del hielo y la cicatriz, ¿no? Y tocarse y palparse y que... Bueno, lo descubriremos en 7 días, desde luego. Han pasado más cosas. Algo en Vitoria, por cierto, algo en Vitoria muy rápido. Javier, si podemos en titulares y prácticamente con dos pinceladas... Pero bueno, es la tierra de uno. Uno empezó en el misterio porque pasó algo así en Vitoria, pero en el año 83-84. ¿Qué ha pasado? Acabas de venir de presentar tu libro, En busca de lo imposible, en Vitoria, que la gente ha estado fantástica, como no puede ser de otra forma, y te has encontrado con que en la ciudad, en la mítica ciudad, a orillas del Zadorra, han pasado cosas. Sí, y además han surgido de una forma muy interesante. Cuando yo llegaba a Vitoria, iba a comer con Enrique Chazarra y él, en esa comida, no podía ser de otra forma, me ponía al día de los últimos misterios que habían tenido lugar allí. Claro. Junto a un buen chuletón, claro. Sí, pues como no podía ser de otra forma, vaya. Y entonces él me decía, bueno, pues sabes que hace unos días, el 6 de diciembre, recogía yo un testimonio de alguien que aseguraba haber visto unas luces muy extrañas desde el centro de Vitoria.
nada más y nada menos, veían como tres luces que llevaban a cabo unos movimientos muy extraños, anaranjadas, muy raras. Esta persona se había puesto en contacto con Enrique para contarle todo esto y bueno, se había quedado muy sorprendido. Estábamos comiendo ese día con un buen amigo que se nos había unido, ¿no?, a la comida, era Urco, que de repente nos dice, pues yo el día 11, la madrugada del 11 al 12 de diciembre, también vi algo muy extraño. Estaba estudiando, salí de repente al patio de mi casa y sobre un monte que hay muy cerca de esa casa me encontré una luz como una especie de foco y como si debajo tuviera otras dos grandes luces. Él me enseñó las fotografías. ¿Hay fotografías? Sí, tenemos las fotografías. Son luces muy extrañas, con forma casi triangular, no exactamente, pero casi triangular, para que te hagas una idea. Él se va hasta un punto próximo a donde están esas luces, sigue viéndolas desde allí y al cabo de unos 20 minutos más o menos se apagan por completo y dejan de verse. Pero es que hay más. El día ese, después de la presentación, hablando con un grupo de amigos que se habían quedado allí, de repente, Yara y Sergio me dicen que ellos en la noche, bueno, más bien la tarde del 8 de diciembre, circulando camino a La Guardia en Álava, pues de pronto ven también un objeto luminoso en el cielo, casi idéntico al que nos estaba describiendo el amigo Urco, ¿no? Una especie de luz, ellos decían un foco en el cielo, pero en este caso, además, hay un momento determinado en el que parece que de él surge otro más pequeño, que bueno, que les deja ya impresionados. Estas dos personas además tenían programas de estos, ¿no?, que llevamos en las aplicaciones con los teléfonos móviles para ver qué era aquello. No era nada conocido. También al cabo de unos 20-25 minutos deja de verse, pero estos también tienen un vídeo, o sea que tenemos acceso a ese vídeo. Y el detalle más interesante es que tanto en el caso de Urco como en el de Yara y Sergio hay algo que esa luz es tan potente que cuando refleja en la luz, en las nubes, lo hace con una fuerza espectacular. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nuevo llamamiento, gente de Vitoria. Ha habido pocas ocasiones en las que las llanuras de Vitoria han sido protagonistas de estos casos. Las luces de Monasterio Guren, las luces de Zaramaga, las luces de Dallo, de Condado de Treviño o de Tres Puentes. Yo pude vivir eso de niño. Bueno, ha habido testimonios diferentes. Pedimos hoy en día con nuestras redes sociales, coordinadas por Guillermo León, podemos tener una información en tiempo real que es maravillosa. Si alguien más, por favor, en tierras de Vitoria o de la Llanada Alavesa ha visto esto, queremos recopilar esa información, esos vídeos, iremos escuchando en futuras ediciones testimonios. Hombre, si en los cielos de Vitoria algo ha ocurrido, tenemos que saberlo, debemos saberlo. Gracias, Javi, continuamos con la investigación. Gracias, Iker. ¿Recuerdas tú esta música, Diego Marañón? Me acuerdo y me gusta mucho. Millennium. Voy a contar un secreto en tu honor, ya que estás aquí y nos ilustras con tu presencia. Esta iba a ser la sintonía de Milenio 3, esta que estáis escuchando. Claro, hoy en día escuchar Milenio sin su sintonía habitual después de 12 temporadas es imposible, pero este iba a ser, y Antonio García Ferreras, bueno, justo pues le gusta. Manos, había dormido encima del muerto durante varias noches. Déjalo, en fin, déjalo, todo, déjalo. Todo muy bonito. Venga, vamos con más mensajes. Pedro nos dice... Los mundos siniestros de Marañón, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan? Folios en la boca arrugados para que no se llenan los gritos mientras lo mataban, ya que los forenses dicen que fueron puestos antes de la muerte. Claro, así no podían escuchar los gritos, huyamos, ¿no?, de esta historia, huyamos de esta historia. Es que la gente lo está comentando. José Fernández dice, cadáver en un colchón, descanse en paz, en su máxima expresión. Al Juan final Melechón... Sí, al final me veo durmiendo. O sea, ya estoy viendo unos créditos finales con un hombre durmiendo en ese colchón. O sea, ¿quién puede ser? Mandaremos a Pablo Villarrubia, que tiene sí, más... Sí, a Pablo no le inquieta ni un muerto ni nada. Él ya... Si ha cenado bien, él duerme tranquilo. Juan Melechón dice, vale, ya me han obligado a mirar en la cama de los hoteles cuando vaya de viaje. Además que hay mucha gente que ha venido a ver a la Expo de Cuarto Milenio y que sí, se va a quedar esta mañana, probablemente esté en una pensión o en un hotel. Estarán acordándose de ti con mucha alegría, Diego. Gadibet dice, por favor, qué miedo lo de la guardería, y encima mi hija se ha desvelado y ha aparecido en la oscuridad de mi cuarto. Mario Leonardo, este caso contado por los niños de lo que han visto acongoja, aunque con otra palabra, ya que los niños dicen la verdad de lo que ven siempre. Paolo Estiera, exactamente estaba pensando en eso, un señor de amor rondando unos niños, mal rollo. Si lian, esos seres buscan la presencia de los niños, tal vez porque su alma es más pura y no tienen tantos prejuicios. Mariano Hernando, si es un señor de amor, no será mala gente. Rubén Solás, en Milenio 3 están contando una historia que pasó en una guardería en Cataluña y es Slenderman, tal cual, qué miedo. Bueno, hablando un poco del... El hombre delgado. El hombre delgado. Sí, sí. Sí, y ¿verdad? Parece 30 años antes del mito del hombre delgado, parece una historia propia de,
del Crealo, ¿no? Sí, porque además atraía a los niños, el hombre delgado, claro. Misa dice que tendrán los niños capaces de ver, percibir y sentir esta clase de cosas y esa habilidad para procesarlas y aceptarlas. Ahora que dice lo del hombre delgado, nos enseñaron una fotografía en Palma de Mallorca del hombre delgado, bueno, te lo juro que era él. No. Un día lo contamos, pero es una fotografía además que no podemos dudar de ella y es terrorífica. Sale un hombre, ¿tú lo has visto, Javier, la fotografía? Sí. Bueno, terrorífica, de una especie de figura con la cabeza un poco abombada y el aspecto como de, no sé si decir, como de figura religiosa o algo así, pero terrible. Espero no tener que hacer nunca un fe de ratas de un creador, no como el hombre de pues verdad. Tendrás que hacerlo. Si es así, Diego, aquí, fieles a la realidad. Pues también sigue escribiendo muchísima gente tope, agradeciéndonos, ¿no? Sí, lo de la exposición y otros muchos que mañana esperan entrar en para ver pues los objetos de Cuarto Milenio. Pues Fermín Agustí, compañero, gracias por todo el trabajo. Gracias, Noel Calero, con esta sintonía tan bonita. Saludamos también a un buen amigo que ha venido, ha estado con nosotros, de lugarteniente también de Diego Marañón. Tenemos buena compañía, él es Félix, el mítico Félix Redondo Martrek, que tantas cosas bonitas hizo en la red y que quizá vuelva, quién sabe. Félix, gracias por estar aquí en Milenio 3. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias, amigo. Diego Marañón, un honor. Disfruto mucho contigo y es genial hacerlo en vivo. Y yo más. Coge el recado, ¿eh? A ver si hacemos más veces en vivo este programa. Javi, como siempre, un abrazo. Un abrazo, un placer. Hasta mañana. Mañana estarás en la Expo. Sí, mañana estaré por allí. No me lo puedo perder. Además, se me han quedado piezas por comprar de la tienda de allí. O sea que... Oye, un collar de carne. Te veo con un collar... Oye, llevo un collar de diente de tiburón, ¿eh? Sí. Pues tienes que... Oye, hagamos un hermanamiento de esto. Esto tiene 8 millones de años. Ya no hay. 8 millones de años. Bueno, ya habrá más. Para todo el equipo. Desde luego que ha sido un placer. ¿Vais a ir a la exposición mañana? Yo mañana salgo prontico. Sales ya volando, ¿no? Bueno, pero ha merecido la pena, Diego. Pero por supuestísimo. Pues muchísima gente, miles de personas. Hoy se decía eso, ¿no? Decían los miembros de seguridad, 8.000 personas en una humildísima exposición de un grupo de locos que ponen sus piezas de la tele. Ha sido milagroso, ha sido increíble y ha sido una muestra de cariño sin precedentes. Mañana, último día, de 10 a 10, Hortaleza 63. Uh-huh. Ojalá podáis entrar todos, lo intentaremos. A las 12 menos 20, Cuarto Milenio, y si los mayas quieren, el próximo sábado nos escuchamos. Artista, gracias. Túnel del tiempo. Diego Marañón, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Pues que ha sido un honor compartir este 2012, este año tan simbólico. Este año decíamos... del especial Titanic, de tan grato recuerdo para nosotros. Digo especial en el sentido de que para nosotros también fue un esfuerzo adicional. Del fin del mundo, que vamos a decir hace un par de semanas, de la exposición milenaria, de la alerta OVNI. Muchas cosas han pasado, ha sido un año repletísimo de historias, y yo le he encargado a Diego que recopile o que haga su túnel del tiempo, siempre con la libertad que ha tenido, pues con lo que más le ha llamado la atención. Casi como un Diego oyente, que también es lo que es, aparte de miembro de este equipo. Y así has hecho, ¿no, compañero? Claro, siempre fuimos, o yo por lo menos siempre fui antes oyente que parte del equipo. Efectivamente es lo que hemos hecho, y que ha sido un año largo, un año intenso, un año lleno de momentos en los que hemos estado al borde, a veces entre la risa contagiosa y entre ese escalofrío, ¿no?, que provoca la emoción de algunos momentos. Y fue un año, Iker, que comenzó de manera bastante peculiar, porque en el primer programa de 2012, emitido el 8 de enero, hace ya un año y una semanita más o menos, pues ni estabas tú ni estaba Carmen. Era un programa dedicado a debatir lo que se nos venía encima, o lo que aparentemente se nos venía encima, que era el 2012. Qué lejano parece, ¿verdad, Diego? Claro, sí, fue un programa en el que estuvieron con nosotros Enrique de Vicente, José Manuel Nieves, Javier Sierra, y a los mandos de la nave, aquella noche tan especial, estaba Santi Camacho. ¿Quieres recordarlo? Vamos allá. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Caramba, qué extraño suena esto cuando no lo dice Iker Jiménez. En fin, 1:31 del 8 de enero de 2012. Hoy, para esta familia, es un día especial. Y eso que Iker y Carmen no están hoy con nosotros en el Estudio 1 de la cadena SER. Y para ello... hay una muy buena razón. ¿Verdad que es así, Iker Jiménez? Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, solo quería saludar a tanta gente que nos ha hecho llegar sus mensajes. Doy oficialmente la noticia de que hace exactamente una semana, Santi, llegaba al mundo una niña que se llama Alma. Ese nombre ya es un compromiso,
ese hombre, ese nombre ya es una especie de cruzada, ese nombre es un nombre a la contra en este tiempo de desespiritualización, de mecanicismo, y por eso hemos bautizado ya de alguna forma así a nuestra hija, que es hija de toda esa familia, la que nos escucha y la que está en el mítico Estudio 1 de la cadena SER. Vaya momento, Carmen, vaya momento curioso. Me acuerdo que, estaba escuchando las palabras de Santi en casa, claro, con la nena ya dormida, ya estaba con nosotros en casa. Unos lagrimones. Yo me acuerdo de ese día de, madre mía, no podía parar. Mi madre estaba al lado conmigo y me decía, pero hija, para que te vas a poner mala. Qué lagrimones me caían cuando Santi empezó con esas palabras y luego tú seguiste y ya anunciaste a todo el mundo que había nacido Alma. Y yo me di cuenta que empezaba el 2012 y acabo con la misma cantinela, ¿eh? Es que no paro, siempre estoy como... Bueno, ¿veis? El nombre no es casual, significa no comulgar con ciertas cosas y, en fin, así empezábamos, ¿no? En un momento emocionante y que no es, tenéis que entenderlo, muy habitual, ¿no? Que uno anuncie el nacimiento de su hija en la radio, pero... Y mira que Carmen y yo, con nuestra vida privada... somos muy especiales, ¿no? Y creemos que no es lo interesante y siempre hemos levantado incluso un poco de tabique, no con la buena gente, que es el 100%, yo creo, ¿eh?, de los milenarios, pero sí que no nos gusta tampoco ni aparecer en determinados eventos, ni hacer una vida social como parece que algunos indican que tienen que tener las personas que salen en la tele o en la radio. Siempre hemos sido, bueno, es que no hacemos otra cosa que trabajar e intentar educar y disfrutar de nuestra hija y tener una vida bastante eremítica en ese aspecto, ¿no? Pero como os consideramos nuestra familia de verdad, y es la verdad, y además hemos tenido recompensa al final de año, qué curioso el contraste, ¿no? De ver muy de cerca, más que nunca, fijaos lo que os digo, ese afecto, esa cercanía, esa proximidad, ese que os importamos y que nos importáis, pues resulta que era de lógica, ¿no? Que era una noticia tan importante, la más importante de nuestra vida, la diésemos por la radio para toda esa gente que nos conoce aunque nunca nos haya visto, ¿no? Que sabe cómo somos aunque nunca hayamos coincidido. Claro, coincidimos en el ámbito de la radio, ¿no? Que es lo más mágico que uno puede imaginarse. Yo, desde luego, en las vías de contacto, os animo ya a que nos digáis vuestro momento, porque puede no coincidir con lo que ha elegido Diego Marañón, ¿no? Vuestro momento del programa en esta etapa del 2012. Continuamos, Diego. Pues continuamos y vamos a ir saltando, no vamos a ir cronológicamente mes a mes, porque, bueno, tampoco hace falta, vamos a ir pegando saltos en ese calendario del 2012. Esta temporada, Iker, en la que estamos inmersos, Milenio 3 adquirió un compromiso con la actualidad más inmediata, ¿no? Y eso se vio muy claramente, por ejemplo, el pasado 16 de septiembre. Ese mismo día, ese 16 de septiembre, en el que había programa por la noche de Milenio 3, saltaba a través del diario Jaén una noticia bastante impactante, un titular de los que hacía mucho que no se veían, que indicaba la presencia de una silueta de un niño en las dependencias del Ayuntamiento de Jaén. Al parecer había varios funcionarios y trabajadores de ese ayuntamiento que habían visto esa especie de aparición vestido con un traje de comunión, y aquí en Milenio 3 lo contamos con la ayuda, por ejemplo, del periodista que dio la noticia, de Rafael Abolafia. Sábado 15 de septiembre, hoy. Las noticias no pueden ser más frescas. Al parecer, la escena sería la siguiente. Un empleado de limpieza, pero que es el final de un largo eslabón de años, llama a la policía local de Jaén para que se persone, porque en plena madrugada han visto esa figura. La figura se describe de la siguiente forma. Un niño, vestido con un atuendo que parece de comunión, y que siempre está en las mismas dependencias. La gran sorpresa para la policía. Documentos y páginas de nuestra propia historia, que es vuestra historia como oyentes también. Ha sido un año granado en fenómenos Expedientes X españoles. Ha sido un año granado, cuidado, empezó en noviembre esto, en observaciones como nunca había pasado, de, vamos a llamarlo, seres humanoides, antropomorfos, no sé cómo llamarlo, en diferentes puntos de España. Monteabantos, en Sanlúcar de Barrameda, en una carretera de Córdoba, en diferentes lugares, como hacía mucho tiempo, quizá como el del 76-77, nos había llegado esta información, ¿no? En Córdoba, personas que habían visto figuras. También, Javi, qué recuerdos, ¿no? El hermetismo ante una noticia que rompía todos los parámetros, que se convertía en la más leída, pero tú llegabas allí
y lo primero que te encontrabas era la dificultad para investigar. Sí, fue uno de esos casos que producen cierta frustración, ¿no? Porque tú quieres llegar al dato o conseguir la entrevista con la persona que ha sacado a la luz esta información involuntariamente y, sin embargo, descubres que hay una especie de confabulación entre todos. Han acordado decir todos lo mismo, responden todos a lo mismo. Es imposible traspasar las puertas de ese ayuntamiento y, al final, conseguimos al menos un documento importante para esta historia, que es ese testimonio de un niño que había fallecido precisamente en ese lugar, en esa plaza de Jaén, vestido de comunión en la mañana de un Viernes Santo. Parecía que esta historia cobraba cierto sentido. Desde luego, para Javier Pérez Campos, el 2012 ha sido un año, de mayor intensidad imposible. Si alguien piensa en un periodista del misterio que en un año, en sus carnes y en su alma, que es lo más importante, haya tenido tal cantidad de estímulos, yo no sé cómo andarás de energías ahora mismo, Javi, imagino que justito, pero es como el roscón que se acaba de comer, sí. Ya va bien, ¿eh? Es como, ya tiene para toda la noche. Es como una universidad del misterio concentrado en un año, sí. De una manera increíble, muchas sensaciones, mucha investigación, pero él lo ha volcado en su libro, En busca de lo imposible, que presentaremos el 17 de enero, Javi. Vamos a hacer un llamamiento en la FNAC, en Madrid, en Callao, ¿sí? 17 de enero y estaremos parte del equipo y yo estaré contigo personalmente porque considero que este libro es un clásico ya y lo presentaremos todos juntos. En el fondo es fruto también de toda esta inquietud, de toda esta investigación. Pero fijaos, tan es así el hecho de que han pasado cosas y casos, o los hemos conocido y os los hemos rebotado, ¿no? De alguna manera, hemos hecho de altavoz para que lo sepáis, que el tema de Expedientes X se llegó a convertir en informes de la Guardia Civil, Diego. Es decir, hubo un momento en que ya no solo expedientes con la aparición de un niño en pleno ayuntamiento de Jaén, sino que nos encontramos seguramente con el suceso más sobrecogedor de los últimos años y con fuerzas de seguridad que hayan redactado directamente el informe. Exactamente. Si hablabais de hermetismo hace unos segundos, todo lo contrario fue lo que obtuvimos del testimonio de Daniel, un guardia civil que se prestó a colaborar tanto en Cuarto Milenio como en Milenio 3 y que a principios de octubre de 2012 nos contó cómo él y varios compañeros más habían sido testigos de diversos fenómenos paranormales en el interior del viejo hospital Virgen del Toro en Menorca. Los testigos y la propia Guardia Civil firmaron un documento que es histórico, sin ninguna duda, un documento único al que tuvo acceso este equipo y que decía esto. Dirección General de la Policía y Guardia Civil, puesto de Mahón, fecha 1 de noviembre de 2007, diligencia de exposición de hechos. En Mahón, Menorca, siendo las 6:15 de la mañana, se hace constar mediante la presente diligencia los hechos siguientes. Que a las 2:30 de la madrugada se recibe un aviso del vigilante de la empresa de seguridad Trablisa, el cual presta servicio en el antiguo hospital Virgen del Toro, informando sobre ruidos y extraños movimientos en el interior del edificio. Personada en el lugar la patrulla en servicio y con el apoyo de otra patrulla de la unidad fiscal, se procede a una exhaustiva inspección del lugar. Pero al llegar a la última planta, la cual ya había sido inspeccionada, se observa que los objetos y enseres que había han sufrido modificaciones de lugar. Por lo descrito, se decide solicitar el apoyo del servicio cinológico para el rastreo de personas. El perro realiza inspección y rastreo de las 4 primeras plantas, pero al llegar a la quinta se niega a salir del ascensor y se pone nervioso con fuertes movimientos de una forma que su guía desconoce. En ese instante, al fondo del pasillo, junto al ascensor, se encienden unas luces y se observa una sombra de persona de forma extraña que se asoma por la esquina derecha. Se le avisa de la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de que se procedería a disparar intimidatoriamente de no obtener respuesta. 3:21, este es Milenio 3, Carmen, Javi. Uno vuelve a escuchar parte simplemente del informe y parece una película de terror, claro, redactada por la Guardia Civil. Luces, cosas que se cambian de lugar y una figura flotando ahí en la oscuridad. Esto lo hemos vivido, lo hemos contado. Es decir, siguen pasando estos casos. Por fortuna podemos contarlos, podemos ser vector informativo de todo esto, pero los casos siguen ocurriendo al más alto nivel. Sí, sobre todo la apertura de algunas personas de las fuerzas de seguridad que han tenido para
hacernos llegar esos informes. Personas que intervinieron, personas... Mira, hace poco en la exposición se acercaba alguien de la Policía Nacional también y nos decía, oye, tenéis a vuestra disposición unos informes que os voy a hacer llegar, y así ha sido. Que son escalofriantes. Son escalofriantes, o sea que... Y lo agradecemos de todo corazón. También esa apertura de las fuerzas de seguridad a bucear en sus archivos y a sacar cosas que no han podido explicar, que por el momento... Pero siempre apertura que se produce por valentía personal. Sí, claro. De determinados miembros, que trabajan... no la institución a la que tenemos muchísimo respeto. Pero muchas veces son miembros concretos y ha pasado... Por algo se empieza. ¿Verdad? Los que ¡pum! Dicen, aquí viene esto. Yo creo que este es uno de, no solo de los momentos más espectaculares del año, sino de, para mí, de los últimos años incluso, porque el documento es histórico, es un auténtico hito del misterio, como fueron en su día... El Hombre, si yo tuviera que hacer, Javi, un resumen de la historia de Milenio 3, entre los documentos importantes... estaría este del Hospital del Toro de Menorca, firmado sí. por la Guardia Civil y contado por su protagonista. Sí, sí, y bueno, esto no se sabe porque es la intrahistoria, ¿no?, de todo esto, pero es cierto que llevábamos desde abril intentando conseguir ese documento, es decir, que fueron meses y meses pues hablando con esta persona, también ganándonos su confianza, ¿no?, porque de alguna forma esto también a él podía comprometerle de forma importante. Y le ha causado problemas, sí. ¿no?, porque sí, no sí. es fácil de alguna forma pasar desapercibido siendo un mando de Guardia Civil que actúa y que busca algo por interés, ¿no? Porque quiere que se cuente. Porque es verdad, la Guardia Civil estuvo a punto de disparar un fantasma dentro de un hospital abandonado en Menorca. Y es que eso no es muy normal, ¿no? Y al final... causamos una auténtica revolución en Menorca, gente acercándose al hospital, testigos que salieron a raíz de toda esta experiencia, y yo creo que con eso se quedó nuestro testigo, ¿no? Daniel, al final, se quedaba con que había servido de ayuda a muchas personas que al final se habían atrevido, como él, a dar el paso, contar su experiencia y de alguna forma también quitarse una carga de encima. La historia del misterio de estos casos es una historia de valientes, de personas que se atreven a dar el paso, bien sea un testigo, que es un labrador que está en un campo y se atreve a ponerse a la contra de los vecinos, que le van a llamar loco diciendo yo he visto esto, ya cuando ocurre en un ámbito oficial, imaginaos, amigos. Muchas veces me preguntan, y yo intento responder y no suelo saber responder, en torno a lo difícil que es que, por ejemplo, esa persona que consigue este informe y que saca su arma reglamentaria ante una figura que flota, una figura de mujer incomprensible y que desaparece delante de ellos y se esfuma, que alguien venga al plató, que aparezca en la radio. Es que es muy difícil, sigue siendo muy difícil. Es una labor de verdad de picapedrero de la información, ¿no?, hecha por este equipo. No es fácil, algo está ocurriendo. Yo noto, y me gustaría reflexionar con vosotros, quiero dedicaros, como es normal, ¿no?, esta última parte del último programa del año, vuestras reflexiones, vuestras conclusiones, pero yo creo que algo está cambiando también. O sea, también hay algo positivo. Detecto que algo está cambiando incluso en la percepción de estos temas y quizá algo tengamos que ver, quizá un granito de arena hemos puesto, ¿no? Y antes de ir a un momento entrañable, Diego, un momento clave en este año, un momento histórico para este equipo y espero que para el público, rápidamente, aunque sea como ráfaga, nuestros amigos y amigas que están diciendo, ¿cuáles son sus momentos? Pues mira, Carmen Salud dice, el momentazo de este año milenario, sin duda alguna, para mí ha sido precisamente el primero que habéis puesto, el anuncio de que vuestra primera hija había nacido y ese programa que empezaba sin Iker en el estudio. En ese momento lo supe, yo lloraba de emoción al escucharlo, como Carmen. Tate López dice, yo me quedaría con la exposición de Cuarto Milenio. Ajá. Ha sido algo mágico. Daniel, el psicomanteún y los espejos. La primera vez que tuve miedo escuchando la radio, metido en la cama de la casa del pueblo con un espejo en un mueble antiguo que estaba en esa casa antes de que llegáramos nosotros. Y se fue hace poco, ¿eh? Cruel. Óscar Utrilla nos dice, la noche de Abantos, unido al caso Miranda esa misma noche. Leandro, para mí la alerta OVNI fue un acierto y un puntazo. La interacción entre todos por un objetivo común, que era poner los ojos en el cielo. Bueno, pues de eso vamos a hablar, Diego, ¿no? De ese momento. Mira, Ignacio Rafael Viñas nos dice, 2012 quedará en mi recuerdo como el año de la socialización del misterio, la dimensión alcanzada por eventos organizados por el equipo de la nave del misterio corrobora mis palabras. Muchísimas gracias, así lo hemos sentido también nosotros, y la alerta OVNI en el fondo fue uno de esos acontecimientos, ¿no? Desde el 2004 no concentrábamos al público para mirar al cielo, como diría el maestro Alés en su época, una noche cualquiera, todos con la vista en las estrellas,
para ver si aparece ese fenómeno tan escurridizo y que nos apasiona, que es el de los ovnis. Lo hicimos, Diego. Lo hicimos, y ha sido el programa cuya fecha me ha resultado más fácil encontrar, porque mira que repetimos ese 9J, ese 9J al que dedicamos incluso boletines casi dos meses antes, preparando ese despliegue prácticamente único en la historia de la radio en España. El 9 de junio de 2012 vosotros estabais en la cúpula del Milenio en Valladolid, y miles de ojos en toda España, y me incluyo, tuvimos como único objetivo pues otear, ¿no?, el cielo, el firmamento, en busca pues de lo desconocido, de lo que todos ansiábamos ver. Los corresponsales y amigos de Milenio 3 estuvieron a lo largo y ancho del país para cubrir todo el cielo, y el final de ese programa también fue bastante emotivo, porque despedimos a una persona que había sido también clave en este equipo, que fue Mariano Revilla. Si quieres lo escuchamos, Iker. Buenas noches, amigos. Alerta OVNI 2012, cúpula del Milenio Valladolid. Una noche de misterios, una noche de búsqueda, una noche inolvidable. Estamos aquí emitiendo para todo el planeta, junto a unos 1.200 amigos, en una estructura absolutamente espectacular. Estamos bajo una bóveda de luces azuladas, pantallas, micrófonos y, sobre todo, gente, gente maravillosa. Gracias, Valladolid. Buenas noches. En este momento estamos divisando, no podéis imaginar la expectación que hay ahora mismo. Hay pues, decenas y decenas de personas, todos con sus móviles, teléfonos móviles. Un objeto, sobre todo el otro más tenue, desplazándose. Y lo que hemos visto son tres luces entre las nubes. Hemos visto varias luces que se dispersaban desde un centro. Dos con toda claridad. Mariano, nuestro aplauso. Gracias. ¡Feliz 2012! Han sido momentos de muchísima emoción, ¿eh? Mariano Revilla, maestro y amigo, una de las almas, ¿no?, de este programa, evidentemente desde su inicio, desde su gestación, y que aparecía en la pantalla gigante. Él es poco amigo de estas demostraciones de afecto público, y realmente, pues sí, se puede decir que ha habido momentos de una altísima intensidad emocional, ¿no? La alerta fue uno de esos instantes. Pero mira, vamos a romper radicalmente, Diego. Déjate guiar por mi instinto, porque vamos a ir con uno de los momentos más hilarantes, uno de los momentos que para mí quedan para la historia. Es una extraña canción. Sí. Convertida en mito. Convertida en mito. Una extraña grabación. Está el libro de extraña piel convertido en ondas sonoras. Sí, 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 sí. Una extraña cassette. Efectivamente. Algo que se convirtió en leyenda urbana o en realidad. Sí, sí. El cantante da máscara de chumbo. Un personaje extraño que tenía, al parecer, la capacidad de invocar a los ovnis, y cuya voz, cuya música, llegó de manera anónima al programa. Se puso el 4 de marzo y creó absolutamente, pues casi te diría que un fenómeno social entre los milenarios. Hay personas que todavía se preguntan quién es o cantante de Máscara de Chumbo que invocaba a los ovnis con su extraño cantar, con el eco metálico. Hablábamos de eco metálico y de transcomunicación, ¿no? Hay quien piensa que esto es una transcomunicación. Invocaba a los hermanitos cósmicos. Sí, hay quien piensa que esto es una grabación tipo Frequency. O sea, que esta canción nunca existió más que en otro plano, en ruido blanco. O sea, si no, no es comprensible. Vamos a ese momento del 4 de marzo, de lágrimas también. Otro tipo de lágrimas. Absolutamente estremecedor. Es tremendo. Ahí lo tenemos, ahí tenemos el estribillo. En fin, unos momentos que también lo he sabido, ¿no? Al final la historia era muy tremenda. Yo no sé si llegamos a contar la resolución, ¿sí, no? Sí, sí, la contaste. ¿Y cuál era, Diego? La contasteis. Bueno, pues esto había sido una ocurrencia de alguien que ha huido convenientemente de Santi Camacho. Y tenía de, que ser él, ¿no? Tenía que Santi ser Camacho él. Le tendió una trampa a Pablo Villarrubia. Efectivamente. Bueno, os puedo contar un pequeño secreto de la redacción, y es que algunos reporteros de la televisión en su casa, para trabajar, se ponen esta canción. O se ponían, fue moda en marzo. No, se siguen poniendo, me lo admitieron. No me extraña. Me lo admitieron la semana pasada, que se sigue poniendo ante, claro, los ojos ojipláticos de su mujer, que cuando entra y le ve trabajando con esta canción de fondo, no me extraña, se queda a cuadros. Y todavía sale, a veces, en esos momentos de silencio de la redacción, alguien la tararea y todo el mundo acaba animándose. Es genial. Un himno, como, un himno. Como un mantra. Sí, al final Santiago Camacho, con un dispositivo que es una bonita historia, ¿no? Le hizo contar, es que es genial, le hizo contar un caso a Pablo Villarrubia,
Pablo eligió el de Joe Prestes, muy agradable, un hombre que muere quemado dentro de su catre, y entonces, con un aparatito, con una aplicación, resulta que lo transformó en música, ¿no? Sí. Y esto se convirtió en un auténtico hit. Mira, hit. Hay gente como Pili Ramone que lo puso de cancioncita de tono del móvil. Normal. Que la gente flipaba. Normal. Y no me extraña. Fue maravilloso. Es que además tenía que ser Pablo, no podía ser otro. No podía ser otro. Y como homenaje a la canción se fue a hacer el reportaje de Joao Prestes. Es verdad, es verdad. Que todavía no lo hemos emitido y que va a ser maravilloso, uno de los grandes clásicos. Fíjate el contraste, Diego. Pasamos de esto, de este carrusel de emociones, a otro momento mucho más crudo y con intensidad de otro tipo, ¿no? Uh-huh. Una carta que hace poco no nos conmovía de una forma, pues como nos pasa, nos hemos vuelto muy sensibles, o estamos muy mayores, o somos muy conscientes de la realidad, no o sé ambas qué, cosas, o ambas cosas, ¿no? Pero es verdad que de esta gracia, ¿no? Y de esta emoción, pues pasamos a otro ámbito de las cosas, a ser conscientes a veces de la vida de nuestros propios oyentes, ¿no? Sí, como decías tú al principio del programa, pues ese contraste, ¿no? Entre la luz, la sombra, entre la risa y la lágrima. Y algunas lágrimas tuyas, en este caso, fueron incluso noticias de medios digitales, porque el pasado 17 de noviembre de 2012, pues nos llegaba la carta, ¿no? De uno de nuestros oyentes, de David Torres, un oyente que arrastraba desde 2008 una enfermedad. Tenía 25 años y en fin, fue un gran esfuerzo, ¿no? Para todos los de este programa asistir a ese momento de lectura, y te puedo asegurar, Iker, que haciendo un sondeo muy muy rápido por Twitter, es probablemente el momento que más gente recuerda y con el que se queda. Dice que resumiendo, ¿no? Porque es muy duro. David, nuestro amigo David de Ciudad Real, que desde el 2008 hasta ahora pues ha sido una auténtica pesadilla lo que ha vivido, ¿no? Con leucemia y con los autotrasplantes, pero que aún así ha sido fuerte y que ha intentado aguantar, y que la única compañía que tenía muchas veces, porque muchos amigos le han dado la espalda y se ha sentido bastante solo, era la radio y era Milenio 3 en este caso. Y eso impresiona lo suyo, recibirlo por escrito. Y él dice, ya no hay nada, o perdona, me equivoco, solo hay algo a lo que me he mantenido fiel. A vosotros, a vuestras voces. Y nos habla de que somos un bálsamo en estos momentos en que las medicinas pasan por el cuerpo como el que pasea por el parque, o como el que es indiferente ante verdades también expuestas por vuestras voces y trabajos. Dice que desde hace ya un par de años apenas sale de casa, y si sale solo para ir al hospital. Los pronósticos son muy malos, dice, y antes de que llegue la hora, antes de encontrar el camino, dice que no cree que la vida se acabe así porque así. Y que piensa, y se lo hemos enseñado en parte, o él cree que ha aprendido algo de eso. Si ha aprendido algo, pues merece mucho la pena comentarlo y devolverle tanto cariño, que no puede quedarse con la espinita de darnos un poco las gracias. Y yo creo que ahora me entendéis, ¿no? Este mal rato que estoy pasando. Ahora me entendéis el mal rato que estoy pasando, decía, ¿no? Y uno lo vuelve a escuchar y se le pone la carne de gallina, ¿eh? Qué tremendo. Luego, lo decía muy bien Diego Marañón, ¿no? La luz y la sombra es que siempre ha estado, en este caso luz, ¿eh? En este caso luz por la actitud de alguna gente. Parece mentira, decía un sabio, y lo he comentado muchas veces, ¿no? Hay más diferencia entre un ser humano y otro ser humano que entre dos animales de diferente especie, ¿no? ¿Cómo podemos convivir con monstruos carentes de cualquier empatía, como este criminal nauseabundo, infernal, demoníaco, que ha matado a una niña de 16 meses? Espero que no encuentre consuelo en su vida, en su existencia. Esta especie de zombi viviente, porque nadie puede imaginar un horror de ese tipo. ¿Y cómo puede coexistir, ¿no?, la raza humana? ¿Cómo podemos cruzarnos en las calles con especímenes de ese tipo y con gente luchadora, con gente que abre una grieta al optimismo en mitad de la máxima oscuridad, con gente que no es culpable de nada, como tanta gente que ahora sufre, ¿no?, con enfermedades? Y algunos demuestran su grandeza, su heroicidad. Creo que hablábamos de héroes. Santi dijo una cosa muy bonita, de bravo. Jolín, ¿no? Hay gente que es admirable. Hay gente que es absolutamente admirable, no solo los artistas, ¿no?, los que yo me refería, o los que hacen grandes cosas. Las grandes cosas a veces no se conocen, ¿no?
y estar en la lucha interior de muchísima gente maravillosa, ¿no? Mucha gente que está luchando. Además, recuerdo cuando estábamos en la exposición también a Pablo. Sí, señor. Hizo un gran esfuerzo y vino a visitarnos y estuvo allí unos minutos con nosotros y nos prometió informarnos de que personas del equipo, Maika, por ejemplo, está en contacto con su hermana para ver cómo sigue, para ver cómo el 2013 se van superando todos esos problemas. Fue como una especie de enorme bofetada de realidad, ¿no? Que también nos resitúa con nuestros problemas cotidianos. Y cuando llega un problema de verdad y alguien encima tiene los redaños y el coraje de enfrentarse a él, también se empequeñece uno diciendo, jolín, y yo preocupándome de tantas cosas superfluas, ¿no? De tantas cosas en este tejido social que nos han ideado, ¿no? Y que a veces es tan fantasmagórico, mucho más de lo que contamos aquí, de nuestras historias, ¿no? La sociedad que construyen, que nos han construido, a veces es más increíble. Cuando llega una verdad insobornable, una verdad como la de este joven, uno no puede más que quedarse admirado, ¿no? Y decir, ah, esto es la verdad. Y hay gente que lucha y que es heroica. Y eso, hombre, eso, qué bonito es contarlo por la radio, qué crudo también es. Pero es que eso, como decía Diego, también ha llegado a la gente. Y uno a veces piensa que es transmisor simplemente de emociones. No podemos silenciar emociones tan fuertes como esta, ¿no? Hay gente heroica. Sí, fíjate, Iker, qué faltos estamos de emociones que cuando se producen, como te decía, son noticia y aparecen en medios digitales. Y eso no debería ser así. Pues fíjate, Diego, estoy pensando exactamente en lo mismo, ¿no? Yo hablaba antes de un... que podrá gustar a alguna gente, podrá no gustar. No sé si hay mensajes sobre eso o no, Carmen, pero sí, de hecho es escrito, se llama Sagradamente Humano, ¿no? En el Facebook lo podéis encontrar. Y en el fondo es mi reacción como persona, ¿no? Que es lo que soy, es que no soy otra cosa, evidentemente. Ante cosas que yo veo que me dejan desconcertadísimo, pero que no puedo entender, ¿no? Y sobre todo, la sensación, Diego, y es una cosa muy personal, que no tiene ni por qué compartir conmigo, pero la sensación de que los medios se han convertido en algo tan frío, que el público también sabe muy bien que hay algo que no conecta, que hay algo que no enchufa con ellos, porque primero la mayoría, yo no voy a, pero en fin, leen o siguen ciertas consignas, ¿no? Entonces no hay esa sensación de autenticidad en muchas ocasiones, no en todas. Y como dice Diego Marañón, yo claro que se me saltaron lágrimas en público, hombre, si no se te saltan las lágrimas en público con esta carta de alguien que te agradece en lo que cree que son sus últimos momentos, que no lo van a ser, la radio, que te lo agradece, hombre. Y sin embargo se convierte en noticia porque, no sé, las emociones que nos cuentan deben ser otras muy diferentes, muy de farándula o muy exageradas, no lo sé. Pero cuando algo es verdad, amigos, llega, vaya si llega. Yo en ese escrito de mi indignación absoluta por la muerte de esta niña de Almería, en este escrito, por ejemplo, comparaba con alguna vez que yo he sentido algo parecido. Recuerdo hace 15 años cuando la gente salió a las calles con la muerte de un inocente, ¿no? Lo que iba a ser la muerte anunciada de un inocente, la historia de Miguel Ángel Blanco. Y cómo, lo voy a decir cómo lo siento, todos los políticos, todas las personas, me da igual el color, como siempre me ha dado, donde decía un sabio, donde empieza la ideología acaba la verdad, ¿no? No le gustó a la gente mucho, a la gente del poder, a la gente, me da igual el color, la gente que está, que se quita, que se pone, los que tejen la sociedad, no le gustó a nadie esa fuerza tremenda de la gente, esa fuerza tremenda de la gente que no salía a denunciar un recorte de sueldo, que me parece muy bien, el tema de la sanidad, no, había algo más fuerte todavía que todo eso, iban a matar a un inocente. Cuando van a matar a un inocente, hay algo dentro de nosotros que nos han enterrado, que nos han solapado, que nos han maquillado, que nos han convertido o quieren convertirnos en robots, y no sale. Y cuando sale, es ingobernable, es insobornable, es de verdad. Por eso no recordamos ninguna otra manifestación como aquellas. Y por eso todo aquello, ostras, no interesaba a los que mandan, no interesaba de verdad, no interesa que el público tenga corazón, porque eso es muy poderoso, eso es ingobernable. Igual el 2013 hay que empezar a pensar, ojalá, que la gente actúe con corazón. Actuar con corazón no es actuar solo con víscera, ¿eh? Es actuar movido por resortes humanos que nos han convertido a veces, parece, en algo tan aséptico y tan lejano que ya nada nos afecta. No puede ser, no puede ser que esta noticia de la niña de Albacete de 16 meses, que yo no sé si sabría ni hablar, la pobre todavía no, no puede ser que pase y nadie se acuerde. Es que no puede ser, o sea, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal cuando, ¿por qué no hay gente en la calle? Yo voy. Si me dicen dónde, yo voy, me pongo ahí a protestar porque no quiero vivir con gente así que hace estas cosas. No quiero, no lo quiero. Y no quiero que los míos vivan con gente así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no se moviliza? Pues porque hay una asepsia grande,
hay una lobotomización grande, hay un montón de estímulos que nos preocupan más que lo que de verdad importa. Cuando lo que de verdad importa sea un chico enfermo, o sea un inocente que mata, o sea una niña que pone una piedra en la cabeza y la matan y le arrojan una balsa, cuando eso ocurre, lo peor que podemos hacer es que no pase nada, que sea una noticia más. Y por eso se convierte en noticia, Diego, cuando algo surge, cuando algo emociona. Porque eso cala de inmediato, porque eso no hay quien lo gobierne. Y cuando hay cosas que no hay quien gobierne, los menos interesados son los que gobiernan. Sea quien sea, ¿eh? Que yo soy muy apolítico. No creo en ninguno ni en nadie. Es decir, no gusta. Porque es la esencia de la humanidad en movimiento. Y eso es muy fuerte. No sé, lo que es difícil es coordinar eso bien, claro. Porque tampoco eso desatado lleva a ningún lugar. Pero hombre, no sé, ojalá tengamos un camino hacia la humanidad, a la rehumanización, en esta deshumanización constante. Cuando notamos, y lo notamos aquí muy bien, que la gente percibió esa carta de David y esa emoción real, dices, no es todo, está perdido, ¿eh? El público lo sabe muy bien. Continuamos con más cosas, Diego. Por ejemplo, la emoción de casos realmente increíbles, lugares que hemos visitado. Por ejemplo, en La Rioja ocurrió un caso, lo recuperó Javi Pérez Campos una vez más, que nos sorprendió por su complejidad. Creíamos que la reencarnación era un caso o una materia antigua, una materia pasada, una materia lejana, y sin embargo nos encontramos con esa historia de lleno, una de las más impactantes, ¿verdad? Sí, una historia que en Milenio 3 se emitió el 22 de abril, pero que había ocurrido en marzo de 2003. El diario La Rioja lo tituló La reencarnada de Autol y narraba la extraña historia de una mujer danesa que había acudido hasta ese pequeño pueblo porque aseguraba que ella había vivido allí en otra época, concretamente, Iker, en 1850. Como dices, Javi siguió el caso, consiguió el testimonio de esta persona y lo escuchamos en Milenio 3. Cuando estaba en la regresión, estaba convencida de que mi nombre, el primer nombre que me vino, fue María. Pero no quería decir María, porque en mi pasado, en mi actual vida, cuando era pequeña, me solían decir que debería llamarme María. Así que cuando mi primer pensamiento durante la regresión es que mi nombre es María, pienso, no puede ser correcto. Dije algo más, pero el siguiente nombre es Beamonte, dije. Y era correcto. The next name, Beamonte, I said, and it was right. Yo lo recordaba como en una pequeña película o algo así. Recordaba cosas del río, del paisaje, las iglesias. Y al final esta historia se corroboraba con documentos y había una especie como de visión de otra vida. La mujer volvía al pueblo y revivía todo ese momento. Son emociones también concretas, casos que nos parecían increíbles. Ha habido una cantidad de casos de un nivel complejísimo y maravilloso, como creo que en pocas ocasiones. El 2012 en ese aspecto ha sido absolutamente una siembra de cosas alucinantes, ¿no? Por ejemplo, en carretera, un grupo entrañable, maravilloso, unos currantes del rock, que son cosas que ahora reconoces y dices, caramba, todo eso ha pasado, y nos estamos dejando muchas, ¿eh? Porque si no sería imposible. Quizás sigamos revisando la próxima semana pequeños fragmentos del 2012. Medina Zahara, plena carretera, y eran testigos del grupo Medina Zahara, clásicos donde los haya, de un humanoide, de la visión de un humanoide. Vamos a recordarlo. A escasos 2 metros de la furgoneta nos sale una figura, ¿vale? Muy delgada, muy alta, con una cara, Iker, es que me da hasta reparo decirlo, que era una cara horrible, era una cara, la mandíbula le colgaba como si la tuviera desencajada. Después cuando hicimos un retrato nos dijeron, se parece al Grito, al cuadro famoso este, ¿no?, del Grito, ¿no? Era un poco esa expresión de dolor o de agonía o no sé, con los ojos muy brillantes, muy brillantes. El año de los humanoides, el año de ese tipo de visiones, un año pródigo en misterios muy próximos al ser humano, al testigo, no solo luces, ¿no? Hay un montón de mensajes, hay cuestiones, Carmen, ¿qué dice nuestro público en este momento de reflexiones sobre el 2012, ¿no?
Pues sí, hay muchos temas que se ponen encima de la mesa, programas que les gustaron más. Gisela Sánchez dice El expediente Vallecas, El psicomanteum y El caso del hospital. Esos los mejores. Rubén Sánchez, para mí el momento del programa más interesante fue el del comunicado de ese hombre que trabaja en la NASA. Me dijo que habría una noticia muy importante sobre el planeta Marte, aunque luego me llevé una desilusión. Chari Aragón, que se queda con Belchite. También nos dicen, bueno, pues cosas que llega muy adentro. Hola, milenarios. Para mí, el recuerdo del 2012 más importante es haber conocido a mi ahijado. Un pequeñín que nació a menos de una semana de vuestra nena, pero al que ya no podemos achuchar porque se fue al cielo en mayo. Un problemilla le exigía una operación a la que no pudo llegar. Por eso vuestra almita siempre estará en mi recuerdo, porque deseo de verdad que ella pueda conseguir todo lo que mi pequeño ahijado no pudo. Que crezca y haga cosas tan maravillosas como hacéis sus padres. Más de una vez me habéis dado esa fuerza que no se ve para seguir adelante. Gracias y feliz 2013. A veces es que esto es una encrucijada de absoluto contraste, ¿no? Hablábamos de luces y sombras y la vida también es eso, y uno a veces reflexiona y se da cuenta de que eso está constantemente flotando por ahí, ¿no? Y nos llegan historias que nos convulsionan, nos llegan muy adentro, ¿no? También la gente está muy indignada con el crimen de esta nena. Borja Fernández dice, tremendo lo del asesino de la niña de 16 meses, 4 veces en prisión, más de 20 detenciones, estafas, robos, se hacía pasar por policía, hasta un posible caso de violación. ¿Cómo este deshecho estaba todavía en la calle? Eso es lo que nos preguntamos muchos. Sí, sí, sí. Y lo que no acabamos de entender. En tan solo 25 añitos, ¿eh? Y mira qué vida, sí. Lo que ha hecho el mal en esos 25 años. Pilar nos dice, este caso tiene que sentar un precedente y que este hombre sea juzgado y sentenciado con dureza. Basta ya de que sufran inocentes, basta ya. Nati Bella dice, buenas noches, y a ese personaje le dieron una lección. No creo que a ningún otro desalmado se le ocurriera semejante atrocidad. No merece ni respirar, no tiene almas. Pues como ves, sí que la gente con este caso... Sí, porque es uno de esos casos arquetípicos tan terrible... que ha tocado, decimos, solo hay algunas cosas, no lo que uno quiere toca el corazón de la gente, eso no se puede controlar, ni se puede medir, y por fortuna, y los publicistas lo ansían, ¿no?, tocar siempre el corazón de la gente para que compren más, pero es que el público, como digo, es ingobernable, y entonces solo se conmociona cuando algo tiene algo de verdad, de absoluta y profunda verdad, ¿no?, y entonces este caso, si uno lo analiza, yo decía, digo, es que quienes hemos mirado... no nuestra hija, sino una niña de esa edad, ¿quién puede actuar así con una niña que te mira con 16 meses? O sea, ¿quién puede actuar así? Lo que es tremendo es la condescendencia en ocasiones también, ¿no? Y es lo que a uno le hace estremecerse, que de inmediato surge lo políticamente correcto. Estamos todos tan asustados, con la inmensa mayoría de las personas, que le da mucho miedo a casi nadie decir lo que piensa. Hay cosas que no se pueden contar, tabús, ¿no? Y entonces eso genera una sensación de frustración que hace que, oye, no digas lo que piensas, no te van a echar del trabajo. Pero yo creo que la gente ya se está cansando. Que pues por eso. Fin ya la gente se está cansando y que sabemos que algo tiene que cambiar, que no se puede proteger a los delincuentes y hacer mal a las víctimas, que es al contrario, que hay que proteger a las víctimas, que la gente a la que le matan sus hijos, a la que le matan sus padres, sus hermanos, es la gente que tiene que estar protegida, no los que están cumpliendo penas por lo que han hecho mal. Claro, sobre todo hablamos de este tipo de casos, ¿no? De casos donde hay una persona que ha matado de esta forma, ¿no? Entonces, yo detecto también un hastío en la gente. Un hastío que se une además al hastío en general con los poderes establecidos, ¿no? Yo creo que Internet, yo creo que la intercomunicación de la gente tiene algo muy positivo. Y es que han dejado de creer en los poderes de arriba abajo, ¿no?, directamente. Eso también tiene sus problemas, pero eso está ocurriendo y lo estamos viviendo en el 2012. Las personas se han cansado ya de que les digan cómo tienen que decir, qué tienen que decir, y que los medios incluso que vertebran la información sean siempre de la misma manera. Cuando la gente está indignada de verdad, y la gente no quiere condescendencia, no queremos, yo no quiero que con mis impuestos se pague la comida de un tipo como esto, yo no quiero. ¿Está mal dicho? Pues lo digo, no quiero. No, y que hace falta que ya por fin se cambien las leyes, se cambien todos los días, ¿no? Para cosas absurdas, para cosas banales y para cosas graves. Hace muchos años que hay una ley obsoleta sobre menores y sobre estos casos
que nadie cambia o que nadie en el poder se atreve a cambiar. No sé por qué miedo, porque no le vayan a votar, porque no... Hay resortes que son mucho más misteriosos, desde luego, que lo que nosotros contamos habitualmente, ¿no? Y una sensación tremenda. A mí me daría mucha pena que este caso se olvidase. Hay casos que se quedan como arquetipos, ¿no? Y todos hemos tenido, por desgracia, tantos niños muertos en este año en nuestro país a manos de sus propios padres. Mira, los niños de Córdoba, mira... Es que no puede ser, ninguno, que se tiene que hacer algo. A mí ninguno, fíjate, me ha estremecido tanto como este último, sinceramente. A mí porque ninguno, se acerca mucho la edad de Alma, sí, de la pero, nena. Sí, pero aparte las circunstancias, ¿no? El misterio de la psicopatía, incluso, porque solo alguien que considera cosas a los demás puede actuar así. Entonces el misterio de la psicopatía es un misterio de la mente humana. Y hay personas que al parecer son científicamente irrecuperables. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Qué se hace? Siguen los mensajes de Iker Javichu. Dice, hola, milenarios, es la leche. Acabo de escuchar a Iker y tiene toda la razón. Hoy en día, que esto está podrido, tanto el sistema como las mentalidades de las personas, se agradece muchísimo poder escuchar algo inteligente para no sentirte uno mismo raro. Se agradece mucho más si es en un medio de comunicación que escasea. Seguir así, feliz año milenario. Desbrozando cosas del 2012. Ha sido un honor compartir este año contigo, tan intenso, tan lleno de emociones. Solo son unas pocas. Seguramente la semana próxima anotemos otras cuantas, y que estamos encantados de tu labor, como siempre, que eres otro pilar de este programa, y que un abrazo grandísimo. Para mí sí que es un honor.